Hola, buen día. Yo soy Alfonso Arias Murillo y les voy a presentar el síndrome de Kearns-Sayre como trabajo de la materia de genética médica impartida por el doctor Cristian Octavio González Villaseñor. Vamos a tener que este síndrome va a ser un conjunto de signos y síntomas que va a estar dado debido a un error congénito del metabolismo, es decir, un error desde el nacimiento en el que el cuerpo va a ser incapaz de convertir los alimentos en energía de manera apropiada. Este síndrome va a estar caracterizado por la oftalmoplegia externa progresiva y retinosis pigmentaria. Más adelante les voy a hablar más sobre estos signos. Además, también la persona que lo padece va a tener un debut clínico antes de los 20 años. La forma en cómo va a surgir este síndrome o el patrón de herencia de esta enfermedad van a ser de tres maneras. Tenemos la autosómica recesiva, mitocondrial y de novo. Ahorita veremos cada una de ellas. Bueno, primero vamos a ver el patrón de herencia autosómica recesiva. Tenemos que nuestro ADN cuenta con genes dominantes como recesivos. En este caso, dominante es la bolita azul y recesivo es la bolita roja. Entonces, la herencia autosómica recesiva significa que la afección genética se presenta cuando el niño hereda una copia de un gen mutado, en este caso recesivo, de cada uno de los padres. Aquí podemos observar, el padre dona su gen recesivo y la madre su gen recesivo. El gen que se va a ver afectado en este síndrome de Kearns-Sayre es el RRM2B, el cual se ubica en el brazo largo del cromosoma 8, región 2, banda 2, subbanda 3. Este gen va a codificar la proteína reguladora de la ribonucleótido reductasa, la cual participa en la regulación del ADN mitocondrial. Pero como va a estar mutado este gen, se afectaría esta proteína, por lo cual se afectaría el ADN mitocondrial y por lo tanto el proceso de fosforilación oxidativa, que es un mecanismo que utiliza el cuerpo para producir energía a partir de la oxidación de nutrientes. Ahora vamos con el patrón de herencia mitocondrial, el cual va a ser dado por la madre. Como sabemos, la formación de un embrión se va a llevar a cabo por la fusión del espermatozoide a un óvulo. El espermatozoide va a estar conformado por cabeza, cuerpo y cola. Va a ser en el cuerpo en donde contenga las mitocondrias. Entonces tenemos que cuando sucede la fecundación, es decir, la fusión entre el espermatozoide y el óvulo, solo va a poder fusionarse la cabeza del espermatozoide, quedando fuera todas sus mitocondrias de este. Por ello, que el embrión solo va a contener mitocondrias de la madre. Es por ello que el error de tipo mitocondrial son por parte de la madre. Aquí en la imagen del lado izquierdo podemos observar que es la madre la que hereda estas mitocondrias, ya sea a su hijo o a su hija. Como sabemos, las mitocondrias tienen su propio ADN. Si en este se genera una deleción durante el proceso de replicación celular, se van a perder ciertos genes. Esta deleción puede ser desde 1,3 a 10 kilobases. Si se pierden estos genes que participan en la fosforilación oxidativa, se va a ver afectado este proceso, el cual anteriormente les comenté cuál era su función. Tenemos que aunque exista una deleción del ADN mitocondrial, cada célula puede expresar diferente nivel de afección, ya que durante la división celular puede suceder la heteroplasmia y la homoplasmia. La homoplasmia se refiere a que tanto todas las mitocondrias pueden ser normales, así como todas pueden estar dañadas, así como lo observamos en estas imágenes. En esta encontramos mitocondrias normales y en esta mitocondrias dañadas. Mientras que la heteroplasmia se refiere a que las mitocondrias se encuentran combinadas, es decir, tanto dañadas como normales, por lo cual dependiendo de su grado de heteroplasmia se va a ver signos o no. Generalmente, para que un tejido se vea afectado, se necesita una heteroplasmia de al menos 60% de mitocondrias dañadas. Esta imagen nos muestra tanto mitocondrias normales, que son las de color morado, que en realidad yo las veo color café, y las mitocondrias dañadas, que son las de color amarillo. Aquí tenemos dos células que no van a presentar estos signos debido a que en
en su mayoría se encuentran mitocondrias normales. Y aquí, estas de color verde, vamos a encontrar que sí van a presentar los signos, ya que en su mayoría presentan mitocondrias mutadas. Pasando al patrón de herencia de nuevo, esto se va a referir a que va a haber un cambio en la secuencia de ADN de un gen por primera vez en una persona y que no ha aparecido en generaciones anteriores, por lo que no se trata de una cuestión heredada. Al pasar esto, se va a ver afectado el gen RRM2B y, como ya se los había mencionado, este se va a ubicar en el locus, en el brazo largo del cromosoma 8, región 2, banda 2, subbanda 3. Y por lo tanto se va a ver afectada la proteína reguladora de la ribonucleótido reductasa y por lo tanto va a haber un mal funcionamiento en el proceso de fosforilación oxidativa. Este patrón de herencia va a ser el más común, ya que es un 96% como sucede este síndrome, mientras que patrón de herencia autosómico recesivo y mitocondrial va a conformar el 4%. Dentro de la estadística epidemiológica se desconoce exactamente la cantidad de personas que padecen el síndrome de Kearns-Sayre, ya que solo se han publicado 200 casos. Sin embargo, se estima que uno de cada 125.000 habitantes lo presenta. Tenemos que dentro de las manifestaciones clínicas de este síndrome vamos a encontrar de diferente índole, como son oftalmológicas, auditivas, cardíacas, musculares y otras que en un momento se las diré. En las manifestaciones oftalmológicas vamos a encontrar la ptosis, la cual se refiere a que el párpado va a cubrir parte de la pupila, lo cual va a dificultar la visión. Otra de las manifestaciones es la retinopatía pigmentaria, la cual es una cuestión que cambia la forma en cómo la retina responde a la luz debido a la aparición de depósitos oscuros en la retina, como podemos observar en la imagen. Aquí tenemos una retina normal y aquí una retina con retinopatía pigmentaria. También se va a presentar la oftalmoplegia externa, la cual es una incapacidad de mover el glóbulo ocular correctamente. Estas manifestaciones son características de este síndrome y van a estar seguidas de la aparición progresiva de otros signos y síntomas dependiendo de la distribución tisular de esta alteración. Como ya se los mencionaba, los tejidos pueden presentar diferente afección dependiendo del grado de heteroplasmia o homoplasmia de sus mitocondrias. Otra de las manifestaciones clínicas que podemos encontrar es la hipoacusia, que es una afección auditiva que consiste en la pérdida de la audición debido a una lesión en el nervio vestibulococlear. También encontramos las afecciones cardíacas, como puede ser la miocardiopatía, que es un problema del músculo cardíaco, por lo que va a haber una dificultad para bombear sangre. O también podemos encontrar el bloqueo cardíaco, que es un trastorno de la conducción, lo cual se va a ver afectado la frecuencia cardíaca y el ritmo del corazón. Dentro de este síndrome también podemos encontrar manifestaciones del sistema nervioso central, como es la ataxia cerebelosa, por lo cual va a haber una pérdida en la coordinación muscular, principalmente en las manos y en los pies. Encontramos la disartría, que se refiere a la incapacidad motora del habla, y la parálisis facial, que va a existir una mala movilidad de los músculos faciales. También tenemos la discapacidad intelectual, la cual se refiere a los niveles bajos de inteligencia y la capacidad para desenvolverse. También podemos encontrar afección muscular como la miopatía del músculo esquelético, que es la deficiencia del músculo, por lo que va a haber debilidad de estos. Otra de las manifestaciones son las afecciones intestinales, por lo que va a haber un mal funcionamiento de este. También podemos encontrar la insuficiencia renal, por lo que los riñones no van a trabajar correctamente. En las afecciones endocrinas podemos encontrar el retraso puberal, por lo que las características sexuales secundarias no se van a presentar en el rango de edad adecuado. Tenemos el hiperparatiroidismo, por lo que no se va a producir la hormona paratiroidea, lo cual va a incrementar los niveles de calcio en sangre.
Y también tenemos la diabetes, por lo que el cuerpo va a ser incapaz de controlar los niveles de azúcar en sangre. Para el diagnóstico del síndrome de Kearns-Sayre vamos a tener de dos tipos, el clínico y el laboratorial. En el clínico vamos a encontrar la tríada de oftalmoplegia externa progresiva, retinopatía pigmentaria y un debut clínico antes de los 20 años. Esto junto con uno de estos signos que es el bloqueo cardíaco, síntomas cerebelosos y proteínas en el líquido cefalorraquídeo mayor a 100 miligramos por decilitro. El rango normal de proteínas en el líquido cefalorraquídeo es de 15 a 60 miligramos por decilitro. Dentro de los síntomas cerebelosos podemos encontrar la cefalea, que es el dolor de cabeza, el mareo, el vértigo, las náuseas, la emesis, que son los vómitos, la diplopia, lo cual se refiere a ver dos imágenes de un objeto, la miopía, que es la visión borrosa, la disartría, que es la alteración del habla, o también la debilidad motora focal, por lo que se va a ver afectado un área del cuerpo específica. El diagnóstico laboratorial lo vamos a poder confirmar mediante dos estudios. Uno es la anatomía patológica muscular. Aquí podemos observar una imagen histológica de un músculo normal. En el síndrome de Kearns-Sayre vamos a encontrar fibras rojas y azules rasgadas. Otro estudio es el análisis genético molecular, en donde vamos a encontrar una deleción de 1,3 a 10 kilobases en el ADN mitocondrial. Si se confirman los dos estudios, es más específico de que el síndrome de Kearns-Sayre es positivo en el paciente. El tratamiento para este síndrome solo va a ser de apoyo, esto dependiendo de los órganos y tejidos afectados, como por ejemplo en el caso de presentar un bloqueo cardíaco se puede sugerir la implementación de un marcapasos, o en el caso de hipoacusia la colocación de audífonos, o mediante cirugía corregir las alteraciones oftalmológicas. De la misma manera, si se presenta alguna de las otras características que ya les comenté, sería buscar la mejor manera de controlar esa alteración. Bueno, pues el pronóstico de vida de las personas que padecen el síndrome de Kearns-Sayre va a depender del número de órganos afectados y, como ya les mencioné, también de la proporción de ADN mitocondrial que se encuentra dañado en estos tejidos. Porque si bien recuerdan, dependiendo del porcentaje de mitocondrias dañadas, va a ser la afección que se presente. En la mayoría de los casos, si se proporciona una adecuada atención médica, Bueno, pues la esto ha sido esperanza de todo por el vida video de hoy. no No se va olviden a ver darle like, modificada. compartan los videos, suscríbanse al Ya para canal finalizar, y si tenemos el tienen caso alguna de un duda pueden patógeno dejarla ya en que si la una cajita persona que de los padece el comentarios. síndrome de Nos vemos Kearns-Sayre y hasta el desea próximo tener video. descendencia, Muchas existe gracias. la posibilidad de que esta enfermedad le sea heredada a su hijo. Esto en un 4%, ya que la mayoría de los casos va a ser esporádicos. Por lo que si esta persona desea tener sus hijos, pues adelante, pero considerando esta posibilidad existente de que la padezca. Aquí les dejo las referencias que utilicé para la realización de este trabajo. Y aquí les dejo las referencias de las imágenes que nos cité durante la presentación.